Pues Matlab tiene diferentes herramientas que nos pueden ayudar a implementar los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning que hemos estado estudiando. Por ejemplo, tiene algunas aplicaciones para Machine Learning, en donde estas aplicaciones tienen que estar previamente instaladas. Ahora vamos a ver para un problema de regresión. Vamos a tener el siguiente problema. El problema consiste en que nosotros tenemos 9 sensores que están midiendo una cierta reacción química. Entonces, cada sensor nos cuesta mucho dinero, en especial el sensor 9, que es el que tenemos aquí. Y lo que queremos es eliminar este sensor, poder predecir el valor que se obtendría con el sensor 9 utilizando solo 8 sensores. Entonces, esto me va a permitir poder reducir el costo de mi proyecto de química, del proyecto de laboratorio de química, ya que este es el sensor más caro de todos, y puedo yo obtener cuánto va a valer el sensor 9 analizando estos datos de entrada, los datos obtenidos con los 8 sensores. Vamos a ver cómo se haría. A estas aplicaciones de MATLAB para regresión es justamente este que se llama Neural Net Fitting. Este es un problema de Machine Learning en el aspecto de que solo se va a ocupar una sola capa intermedia. Se agregan las variables de entrada. Se tiene que ir directamente a la carpeta donde se están guardados los ejemplos. Se selecciona el archivo donde están guardados los datos de entrada. En este caso, nuevamente me aparece las 8 entradas y me aparece el nombre o la etiqueta de cada una de estas entradas. Se haría lo mismo para la salida. Si yo lo tengo guardado en un archivo de Excel, entro a la dirección donde se encuentra el archivo y también directamente va a importar esta variable de salida que corresponde a la medición del sensor 9. Entonces, aquí me está indicando justamente que mi variable de entrada tiene un tamaño de 498 por 8, es decir, tengo 498 muestras y 8 entradas, y esto realmente se representa de una forma matricial. En la parte de la salida me está diciendo que tengo igual una salida de 498 muestras por 1. Y bueno, esto también se representa de una forma matricial. Aquí me está diciendo que la forma en la que están orientados mis datos no es la correcta. Entonces, bueno, simplemente le pongo aquí que las gire, que las rote, y directamente puedo pasar a la siguiente parte, en la que observamos que automáticamente toma el 70% de los datos para entrenar, y de ahí lo que va a hacer es elegir un porcentaje para validación y un porcentaje para test. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner 20% para validación y 15% para test. La siguiente parte, lo que nos describe es la arquitectura de la red que se va a estar utilizando, en donde tengo una capa de entrada de 8 neuronas que corresponden a las 8 mediciones de los sensores, y una capa de salida que corresponde al valor del sensor 9. Y esto es una capa de regresión. Y bueno, te voy a tener solo una capa intermedia, y lo que voy a poder variar es el número de neuronas que tengo en ella. En este caso, bueno, vamos a dejarle 10 inicialmente. Algo que nos deja hacer cuando estamos trabajando en regresión, podemos elegir el algoritmo con el que se va a minimizar el error, que puede ser cualquiera de estos tres. Por ejemplo, vamos a probar con el primero. Y bueno, ya ha terminado de entrenar la red
y también se puede observar aquí el desempeño, cómo va disminuyendo el error. Pero aquí observamos que tanto en la validación como en el test, inicialmente va disminuyendo, pero después comienza a subir. Entonces aquí estamos hablando otra vez de que tenemos overfitting. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cambio el algoritmo que voy a utilizar? Volvemos a entrenar. Con esta función de coste que utilizamos se tiene un desempeño muchísimo mejor. Está disminuyendo el error cuadrático medio tanto en el test, en la validación y en el training. ¿Qué pasa si ya encontré el tipo de arquitectura y el tipo de función de coste que se adapta bastante bien a mi problema? Paso a la siguiente parte en donde me dice que si quiero volver a entrenar la red, si quiero ajustar el tamaño de la red, que realmente lo que me va a permitir, como vimos, es solamente cambiar el número de neuronas en la capa intermedia, que si quiero importar otra base de datos, o bueno, me da así algunas selecciones adicionales. Lo que puedo hacer es ya guardar esa función. Es decir, si se acuerdan, habíamos visto que las redes neuronales nos iban a funcionar de dos formas. Una, cuando están en el entrenamiento, que funcionan con el algoritmo de Bad Propagation, que es cuando aprenden. Y otra, funcionan ya como, ya una vez que están entrenadas y que pasaron el test y que pasaron la validación, ya pueden funcionar simplemente como una caja que tiene entradas y salidas, en donde le voy a estar dando una entrada y automáticamente me va a dar una salida. ¿Cómo me va a dar esa salida? Con un modelo que obtuvo. O sea, para esto debió obtener un modelo matemático y eso me va a estar representando la red neuronal, porque mediante ese modelo matemático es como va a extrapolar el conocimiento que tiene, relacionar las entradas con las salidas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle directamente, ya que me genere el código de esta red neuronal. Aquí lo que me va a estar generando realmente es el modelo matemático que me va a representar la red neuronal, el modelo matemático que encontró, que va a relacionar las entradas con las salidas. Y por eso me aparecen los pesos, los pesos para cada una de las capas. Ok, vamos a ponerle así, tal cual el nombre que tiene. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues yo ya tengo una función que se llama My Neural Network Functions. Y entonces, lo que yo tendría que hacer es darle valores de entrada para que me dé el valor de salida. Ahora sí. Entonces, se supone que para las 8 entradas que yo le estoy dando, automáticamente ya me va a dar el valor que corresponde a la salida, dado ese modelo matemático que obtuvo en el entrenamiento.